Vea cómo están cayendo granizos. Este video muestra los momentos de pánico que se vivieron la tarde del domingo en el sector de Miravalles en Pérez Zeledón. La fuerte lluvia, el viento y hasta la caída de granizo provocaron el miedo de los vecinos. Una de las que vivió esos minutos de terror fue Katia Mora. Hemos vivido momentos muy traumáticos, sinceramente, nunca en mi vida lo había pasado. Ha habido mucha tormenta, mucha lluvia, mucho viento, granizos. Casas de mis vecinos han sido afectadas por los vientos, por los granizos, que se les han arrancado varias latas de zinc. Este lunes, el Comité Local de Emergencias visitó una vivienda en Quebradas que fue afectada por la caída de un árbol. Este fue el único reporte que ingresó al 911 a pesar de lo violento de la lluvia y el viento del domingo. Hay una gran caída de árboles en todo este sector, producto de los fuertes vientos y de la fuerte lluvia. Dice el vecino que ayer en este sector de ahí llovió con granizo y que ellos se asustaron mucho porque el viento era muy fuerte. Debido a esa afectación, la casita sí está con daños, no daños muy grandes, pero sí tiene daños en la parte de la cocina, en la parte donde lava la ropa. Durante los minutos, los vecinos vieron volar latas de zinc, lo que provocó que el agua ingresara a las viviendas mojando todo a su paso. La casa de mis papás, se arrancaron muchas latas de zinc también. Lluvia por todo lado, el agua por todo lado. Mi casa se me mojó toda, pieza a cabeza. Las camas, cobijas, todo quedó bañado. Ha sido un momento muy traumático para nosotros. Estos fenómenos se pueden dar en cualquier momento. Puede pasar de un cielo despejado a un evento de este tipo en cuestión de minutos, con granizo incluido. Así lo explican en el Instituto Meteorológico Nacional. Corrientes de humedad que ascienden rápidamente hasta alturas grandes en la atmósfera y hacen que la humedad no solo se condense, sino que llegue incluso a solidificarse y que cuando ya tiene suficiente peso, pues descienda hacia tierra ya en forma de hielo, como es el granizo. Entonces son condiciones que eventualmente se dan en nuestra estación lluviosa por ese tipo de situación. Y es que las lluvias de los últimos días tienen zonas muy afectadas en el cantón, como es el caso de una comunidad en Río Nuevo. Tiene cerrado el paso hacia la comunidad de Piedra Blanca de Río Nuevo. Ahí sí se está pidiendo de parte de la comisión, del comité, mandó un informe de situación a la comisión y se está solicitando un primer impacto para limpiar los deslizamientos. Y también en el sector de Chontales nos habían reportado la caída de un puente, pero resulta que en ese sector no se puede colaborar con los vecinos porque es una entrada privada. Los expertos del clima advierten que las lluvias serán compañeras en la zona sur durante casi todos los días, siendo septiembre un mes tradicionalmente lluvioso. Bueno, en el estado del tiempo esta semana vamos a seguir teniendo aguaceros durante las tardes. Estamos en septiembre, es uno de los meses más lluviosos en nuestra estación lluviosa, así que por supuesto es de esperar que tengamos precipitaciones a lo largo de toda la semana. Algunos días pueden ser incluso más fuertes, sobre todo durante viernes y fin de semana, que tendremos mayor aporte de humedad y hay posibilidad de que en esta zona en particular del Pacífico Sur del país se incrementen las lluvias en la segunda mitad de esta semana. También se produjo una fuerte tormenta eléctrica que afectó a dos personas en La Ceniza tras la caída de un rayo.
La Cruz Roja los revisó en el lugar sin la necesidad de traslado al Hospital Escalante Pradilla.